refrán. The King of the Melody, el monarca. Mi alma estaba perdida entre callejones sin salidas. Tú me rescataste de la muerte y soplaste vida. Sanaste las heridas escondidas en mi ser y tu poder mostró el camino que debía recorrer. Y aquí te puedo ver porque siempre estás conmigo. Eres tú quien permanece cuando no quedan amigos. En mis noches la calma, en las mañanas la alarma que me despierta para recordarme que ama mi alma. El que borra mis lágrimas y me abraza con consuelo y con su infinito amor me hace volar hasta el cielo. Mi alegría, tú siempre mi noche y guía. Jesús, solo eres tú en quien mi alma confía. Eres tú quien me acompaña cuando en la vida me engañan y mis sentimientos dañan. Eres tú mi alegría, mi sustento, la persona con quien cuento. Eres tú, Jesús, solo tú. Gracias por traerme al mundo, aunque a veces no lo entendía, y por jurarme que tu amor y perdón nunca faltarían. Gracias porque entre los tantos que creaste me escogiste, porque siempre me creíste y antes de nacer me amaste. Porque siempre estás cuando mi alma te pide a gritos y por entenderme cuando más lo necesito. Gracias porque en mi lamento siempre has traído paz y de lo que me han quitado tú me has dado mucho más. Porque aquel que para muchos no valía nada, tú ansioso lo esperabas para decir que lo amabas. ¿A quién más puedo entregar así mi vida entera si no es a ti, que siempre me has amado sin fronteras? Eres tú quien me acompaña cuando en la vida me engañan y mis sentimientos dañan. Eres tú mi alegría, mi sustento, la persona con quien cuento. Eres tú, Jesús, solo tú. Eras tú, oh, Jesús, fiel amigo, eras tú. Esto es para ti, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te amo. Nada con esta nota. No, ahí se fue. Con el puro vapor me quedé con el ron. A ver, ¿qué tal? Con el puro vapor y así la mano. Es que están haciendo un. ¿Concito? Vamos a hacer un. Lo que queremos. Pero es que estamos. Te puedo contar por qué estoy haciendo esto. Okay.
Tía Pati. No, es... Bueno, así se atienden los niños acá de los antes. Así con... en esta abundancia. Así, sí, así. Sí. ¿Cómo te has sentido este día? Es que... A ver, Freddy, tiene más... ¿Cómo has estado, Freddy, este día? Aquí he estado bien. ¿Contento? Contento. Aquí estamos, ¿eh? Guatita llena. Guatita llena. Corazón. ¿Cómo ha estado la experiencia? Y eso te estamos hablando de la base número uno recién. Ya. La base número uno donde todo acá en esta casa... Se comparte. Lee, primero todo se deja hacer relajadito, hermano. Son los primeros días, claro. Los primeros meses relajaditos. Y después, ¿cuál es la...? La etapa número dos. La etapa número dos. ¿Cuánto? ¿Cómo? Ya, eso que estaba saliendo un poquito sangre al notario de acá, que lo diga. Tranquilo, notario. 21:44. Se nos viene rápido, chiquillo, el 30. No, déjame ir. Ya voy a jugar para allá. El 30, ¿no? 30. El número... Thank you.
Mira, y el amor.
en este momento, ¿no es cierto? Freddy ha logrado algo muy importante, que a lo mejor nunca lo logró en la vida, mientras vivió en su corta vida. Nunca lo logró seguramente, que es el reunir a toda la familia, a toda la familia, por parte del padre y por parte de su mamá. Y eso es digno de darle gracias a Dios. Porque yo creo que a lo mejor él podría haber soñado muchas veces los cumpleaños de tener a la familia juntos. No lo logró. En los cumpleaños no lo logró. En la Navidad tampoco lo logró. Ni en ninguna fiesta lo logró. Pero hoy, que ya no siente, que ya no oye, que ya nada le duele ni lo emociona, hoy logró lo que en vida no pudo. Y ese logro que él hizo hoy día de reunir a toda la familia acá es digno, como dije recién, de darle gracias a Dios. Para Dios es la gloria, para nosotros la misericordia, nada más. Y por misericordia vivimos, por misericordia estamos acá, por misericordia estamos con salud. Yo le quiero agradecer ahora a todos mis compañeros, a Mayro, Braulio, a Luis, a Héctor, a Bill, a Cristo, a Taylor, que me han acompañado en esta hora. Ustedes no entienden a lo mejor lo difícil que es cantar cuando uno tiene ganas de llorar en grito. Pero solamente Dios nos da la fortaleza. Solamente Dios nos levanta. Dios nos tiene y nos sostiene en las pruebas y en la alegría también. Hoy es momento de pena, hoy es momento de dolor. Pero también nos sirve esto que estamos viviendo todos para fueron tantos feos, malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parecía importante, son las que más invaden mi mente. Verte sufrir,
Eres más que un hermano para mí. Todos los momentos que contigo viví, todas esas veces que me hacías reír, hoy las guardo como un tesoro en mi corazón. Pues tu amistad no tiene precio, vale tanto, 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 que jamás podré olvidar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Es tan difícil decirte adiós, pues siempre has marcado mi corazón. De tantos recuerdos que no olvidaré, esta amistad que siempre soñé. Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios. Quiero que sepas que te admiro y te aprecio tanto, tanto como la arena al mar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Consolarte, mi amigo, amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Como Jesús, mi amigo, no me importa lo que pasó, es que te amo, sí, mi amigo, siempre estaré.